Cuerpo latino, eliminando tetas al lado de la axila. Mira, ¿ves? Yo también las tengo. He mejorado muchísimo. Cada vez que uno se pone un brasier o un top, sale esa pequeña bolita ahí que no es nada agradable. Te voy a regalar tres técnicas súper sencillas. Activamos ganglios axilares, pequeños movimientos, pequeños bombeos, ¿ok? En ambos brazos. Inmediatamente, la primera técnica, preparamos la piel, le colocamos aceite, cuerpo latino, le colocamos aceite, ta 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 ta, y mira, con los brazos de esta forma. Mira, ve, estiro, abrazo, estiro, abrazo, estiro, abrazo, estiro, abrazo. Primera técnica, 15 segundos y dreno. ¿Cómo voy a drenar? De esta forma. De esta forma. 15 segundos dreno. 15 segundos dreno. 15 segundos dreno. Siempre vamos a utilizar los nudillos. Circular. Coloco el brazo de esta forma. ¿Ok? 15 segundos y dreno. ¿A dónde voy a drenar? A la axila. 15 segundos y dreno. Ahí está perfecta la caída. Tercera técnica, cuerpo latino, con los pulgares. Mira, ves, vas a hacer una especie de limpieza, ¿ok? Como que si fueses a diseñar un corazón. Diseñamos un corazón y 15 segundos, dreno, 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 dreno. Ahora, cuerpo latino, voy a colocar los brazos de esta forma y me voy desde arriba abajo con velocidad. Okay. Ahora cambio con velocidad. Cuarta técnica, cuerpo latino. Agarro los brazos. Mira, ve. Y trabajo. Acá solamente voy a trabajar con las manos. No voy a meterle maderoterapia porque esta zona es un poco delicada. Ok. Trabajamos esto 2 veces a la semana. Ok, 10 minutos, 15 minutos, pero poco a poco para que vayas viendo los resultados. 15 segundos y dreno, 15 segundos y dreno. Esto es todo, mis amores. Vamos a ir dándole forma a esos brazos, a ir limpiando nuestro cuerpo. Así que, cuerpo latino, cuida tu alimentación, haz actividad física y, sobre todo, hazte los masajes de este cuerpo latino para que tú veas que así funciona. Feliz día.